Coín presentó ayer en el Consejo Superior de Deportes en Madrid su candidatura al Campeonato de España de Doma Vaquera, y aunque la localidad elegida fue Carmona, que se presentaba junto a Córdoba y nuestro municipio, la delegación local desplazada hasta la capital se mostró satisfecha por la presentación realizada, defendiendo la idoneidad de Coín como sede para este evento ecuestre. Era complicado, muy muy difícil. Córdoba lo ha venido celebrando en las tres últimas ediciones, Carmona se viene presentando los tres últimos años ...y los tres le resultó negativo, puesto que se lo dieron a Córdoba, y parece ser que, bueno, pues en un acto de justicia redistributiva, pues Córdoba no ha sido este año la galardonada, y sí lo va a hacer Carmona. El Ayuntamiento y la Asociación de Amigos del Caballo, ASACAP, han trabajado varias semanas en este proyecto. La candidatura de Coín defendía su experiencia en el Salón Andaluz del Caballo de Pura Raza Española, su capacidad, la ubicación del municipio, la consideración de Coín Villa Europea del Deporte y la gran afición que existe. Al final la votación no nos ha sido favorable, pero la verdad es que yo estoy súper orgulloso del trabajo que se ha hecho. La presentación del alcalde, en mi opinión, impecable. Y esto es como todo, llegar la primera vez y acertar es muy complicado. La ilusión la teníamos, pero la realidad no nos ha ayudado, pero lo importante es que yo pienso que tenemos que ir insistiendo en el caballo tiene que seguir en Coín apostando por esta disciplina, y espero que el ayuntamiento nos siga apoyando y la afición en Coín para que el año que viene estemos aquí otra vez, y yo creo que más pronto que tarde, como dicen algunos, deberá de obtenerse para Coín el Campeonato de España de Doma Vaquera, porque nos lo merecemos y creo que estamos a la altura de las circunstancias para que esto sea una realidad, y yo espero que el año que viene podamos una alegría a los aficionados y a la gente de Coín. A pesar del resultado, los miembros de la comitiva mostraron su satisfacción por el trabajo realizado en esta primera presentación y ya piensan en la candidatura de Coín para próximas ediciones. Vamos a seguir en nuestro empeño y estoy convencido de que más pronto que tarde Coín tendrá su campeonato de España de Doma Vaquera, y por lo tanto podremos llevar allí ese campeonato para el disfrute de nuestros ciudadanos, para el disfrute de toda la comarca y toda la provincia, donde hay una gran afición y un gran amor al mundo del caballo. Y naturalmente agradecer a los amigos de ASACAP Coín en la categoría Doma Vaquera, a los concejales que han estado a mi lado durante todo este tiempo, la predisposición, el trabajo que han hecho y el empeño y la pasión que han puesto en la preparación de esta candidatura. Muchas gracias a las tres candidaturas.